Invasión Wrestling, mi nombre es Gabriela Rodríguez y hoy les vamos a presentar su segmento Cara a Cara. Así es, hoy viene un programa bien hecho, hoy 14 de febrero para todos ustedes, así es que estén al pendiente porque tenemos unos invitados, ¿no, mi Gaby? Claro que sí, hoy no les traemos un programa cualquiera porque hoy en el ambiente se respira el amor, ¿sí o no, mi Edgar? Así es. Y corazones vuelan por todos lados. A ver, sí que aprovechen porque esta noche pueden pasar muchas cosas. Si nacieron en noviembre, si nacen gente en noviembre, se la pasan noche el 14. Queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la notificación de cada video que estemos haciendo, porque viene contenido muy chido, ¿no, mi Gaby? Claro que sí, por supuesto. Es que bien pendientes ahí, denle a la campanita, ¿no, mi Gaby? Sí, pues bueno, mi Gaby, preséntanos a nuestros invitados. Claro que sí, pues esta noche les traemos a los dos rudos, la pareja más enamorada del mundo de rudos, no lo van a ver nunca. Zafiro y Minotauro, aplausos. Bienvenidos, aplausos. Yo sé que son rudos, pero si me da miedo, la verdad, si me da miedo, mi verdad. Sí. Yo tengo mucho miedo con la siguiente parte de la entrevista porque yo. Yo quiero preguntar, ¿qué tienes con los de noviembre? No, nada, o sea, ¿quiere decir que se la pasaron más chido en el 14? No, yo soy de noviembre. Ah, bueno, qué padre, felicidades a todos los que cumplen en noviembre. No, quiero asegurar, o sea, o estás como los memes, estás como los memes ese de, ay, que vamos a luchar porque no nazcan más niños de que salgan en noviembre. Al contrario, que disfruten de esta fecha, ¿no? Se trata. Claro. ¿Quién lo dice? El que sacó dos en uno. Dos en un salón. Preciosísimas, por cierto. En verdad soy un minotauro. No. Hablando de rudos. Bueno, también agradeciendo, mi Gaby, claro que sí, a LiveWatch por el espacio que nos están brindando esta noche aquí. La verdad es que yo estoy bien segura que la mañana está riquísima, mi Edgar. Yo tengo mucha hambre, así que terminamos esto y ya, voy a comer. Así es, agradeciendo a nuestro director de cámaras que lo hizo posible aquí en este lugar. Así es que un saludo a Saúl. Por supuesto que sí. Ahí estamos. Y pues bueno, vamos a empezar con la entrevista, mi Gaby. Claro que sí. Queremos saberlo de todo, ¿no? Ahora sí que se vienen cosas chidas. Preguntando a nuestros invitados, vamos a empezar con algo más levesón, vamos a hablar de lucha y ahorita entramos al tema fuerte. A ver, échale. ¿Queremos? Al romanticismo. Sí, ya entramos al romanticismo y más, un poquito más para allá. Cuéntenos, ¿cuánto tienen de trayectoria luchística? ¿Cuánto? El novato primero. Ah, no, pues yo cuento con 8 años de experiencia en este bellísimo deporte. Son 8 años de mucho sacrificio, aunque no lo creas, pero también de grandes triunfos. Hijo, qué padre, me imagino. ¿Y Zafiro, cuánto tienes de trayectoria? ¿Qué? ¿Tienes una recorrida? Híjole, pues mira, prácticamente la mitad de mi vida. Tengo 14 años practicando este maravilloso y sacrificado deporte de la lucha libre. Todo ya, ahora sí que lo podemos decir, toda una leyenda aparente de la lucha femenina. No, quisiera, pero ¿a qué edad comenzaste? Me faltan 40 años. ¿A qué edad comenzaste? Comencé a los 15 años. 15 añitos, ¿eh? A los 15 años entrenar. Excelente, pues bueno, empezamos con esto, mi Gaby, ¿qué sigue? Sí, cabe destacar que no es nada fácil, nosotros ya lo vivimos muy cerca y ¡auch! No es fácil, así que no sé si son fáciles estos. Nada fácil. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la rivalidad más fuerte que han tenido? La rivalidad más fuerte que he tenido aquí localmente, ¿podría ser? Oye, qué presumida aquí localmente. Eso quiere decir que ya no por todos lados. Pues, ¿sabes? Una rivalidad aquí, así como tal, no. Ahorita que me llega a la mente, no. Mis respetos para todas mis rivales, contrincantes, compañeras. Pero así una que sea muy, muy sonada o fuerte, no. Con luchadoras que no son locales, que no son desde afuera, sí he tenido algunas rivalidades por ahí en el pasado. La primera que se me viene a la mente es con Sanelli, la hija de Mano Negra. Órale. Tuve una temporada me tocaba mucho trabajar en contra de ella y de ahí se fue formando una rivalidad. Otra luchadora fue con Dios Quetzal, incluso la trajeron aquí a Juárez en dos ocasiones. Tuve también una rivalidad
corta, se podría decir, con una luchadora tijuanense que es buenísima, que siempre voy a decir que es una de las mejores luchadoras que yo conozco, que es Lady Lee. ¿Quién más? De toda la trayectoria, para que se vean todo lo que se logra en 14 años. No, y lo malo es que tengo la memoria súper pésima y dañada, que si no, ni me callo, ¿eh? No, pero ¿alguna vez has apostado a la cabellera con alguna muchachona? Sí, he apostado a la cabellera, nunca la he perdido. Oye. La máscara, sí la perdí. Porque a lo mejor ustedes no saben que en mis inicios yo usé máscara. Yo era una luchadora enmascarada, enmascarada sin sabor, sin nada de eso. No formaba. La máscara sí la perdí. Yo creo que como toda novata me sentí confiada, la aposté y la perdí. La perdí, ni siquiera tenía un año como luchadora cuando perdí la máscara. Vale, bien temprano, ¿no? La aposté. Sí. Y notaba. ¿De qué rivalidad has tenido? Pues ahorita con los colectores, carnal, los de la luz y de todo, que... Sobre todo y todos los problemas. Ahorita para pagar los miles. No, no te creas, No, pues... las de las niñas, la ropa de las niñas, que no te digo. No te creas, rivalidad fuerte que he tenido, se podrá decir que una rivalidad, aquí localmente, no se podrá decir que no he tenido, pero si fuera, hubo un tiempo que tuve una rivalidad con Lord Draco, el chavo, el aquí de Arizona, Arizona, el donde en Phoenix, de hecho tuvimos varios encuentros y fueron encuentros de que fueron de agrado para la gente, aunque base que por los dos somos tres completos y de estatura grande y todo, se dieron buenos duelos y yo pensaría que la rivalidad que ya ha tenido es con él. Excelente. Saludote a Lord Draco donde quiera que nos pueda ver. También te hemos visto ahí con la diferencia que nos contaba. También formamos parte de la diferencia de lo que es Superior, Acantos y World Rider. Pues ahí también han surgido retos. Ajá. Y al mismo tiempo han sido rivalidades. Nos hemos enfrentado a varios exponentes de la lucha libre nacional e internacional, se podrá decir. Hablando así de la trayectoria en sí, ¿a qué lugares de México y Estados Unidos han andado? Híjole, lugares de México, es que voy a sonar muy tú échale. Pero es lo que hay. Es la realidad. Sí, prácticamente en México he estado en todas partes, en todos los estados, no en todas partes, a excepción de dos o tres estados que no he estado, que son Chiapas y Oaxaca. Porque yo creía que Michoacán no, pero sí tuve una lucha en Michoacán hace mucho tiempo. Con razón tanta rivalidad, ¿no? Pero el otro día que salió el cartel en mis recuerdos, yo creía que Michoacán no, pero sí también. En México he estado por todas partes, de mis lugares favoritos, Chetumal, La Paz, con las aficiones más bonitas, más limpias, pues la Ciudad de México. A mí me gusta mucho la Ciudad de México porque además tiene una afición muy exigente. Sí. En Estados Unidos también he andado por muchos lugares importantes, estados, que es California, Arizona, ahorita en diciembre que estuve en Carolina del Norte, he estado en Florida, he estado en Colorado. Sí, en muchas partes. Internacionalmente he tenido la fortuna de trabajar en Costa Rica 2 veces. La verdad, en Costa Rica yo siempre he dicho que tengo una segunda familia. La gente de Costa Rica es tan linda y más los amigos que hice por allá. Y también la lucha libre me ha llevado lejos como al viejo continente. Yo estaba en Europa, me tocó representar a México junto a Diosa Quetzal en un proyecto de intercambio cultural que hizo una televisora alemana. Fuimos a Suiza, llevamos la lucha libre mexicana, no solo la lucha libre mexicana, sino la lucha libre femenil por primera vez a Suiza. Y de igual manera, los suizos mandaron 2 de sus exponentes de lo que es su deporte nacional, como es el Spindel, que es un tipo de lucha olímpica, grecorromana, judo, que se practica al pie de los Alpes, y mandaron 2 de sus exponentes a aprender la lucha libre mexicana, y de igual manera fuimos nosotros, aprendimos su deporte
Llevamos la lucha libre mexicana a los suizos y además participamos en el torneo de este deporte que te comento, el Women, siendo las primeras mexicanas en participar en un torneo nacional. ¡Wow! Pues ahora sí que me quedé con la boca abierta. No sé, yo, en lo personal, no sería tan enriquecedor trayectoria en la que tiene. Felicidades y qué orgullo. Gracias. De verdad, qué orgullo que tengamos este tipo de representantes aquí en Ciudad Juárez para el mundo, ¿verdad? A ver, entonces, ¿no sé qué le pasa? No, pues es que también, pues, a comparar las trayectorias, ¿me entiendes? Claro. Pero yo, como digo, mis 8 años, yo pues, ya he pisado Ciudad de México, la Arena Neza, yo más me muevo, me he movido, mi esposa sabe, yo me muevo casi más por Estados Unidos, lo que es Nevada, Las Vegas, Arizona, Tennessee, Carolina del Norte, Nuevo México, Texas. Pues se podrá decir que todo el sur del Estados Unidos lo hemos pisado ya. Y luego lo hemos pisado porque lo hemos pisado los dos. ¿Han hecho pareja? ¿Han ido como pareja luchística? Claro. Acabamos de regresar del río Texas la semana antepasada, ¿qué semana? Hace 2 semanas. Sí, fuimos a trabajar allí. Ah, se va a poner bueno para lo que viene. Si llegaran a pertenecer a alguna empresa, ¿les gustaría luchar por un campeonato de parejas? Sí, claro, lo que venga, empresas o sin empresas. Hoy en día el luchador ya no necesita de empresas, como necesita y no necesita, ¿sabes? Puede sobresalir estando en una o no estando en una. Pero no se le cierra la puerta a un triple A o un consejo. Ah, no, claro que no. En el pasado yo he tenido la oportunidad de presentarme ante los directivos de alguna empresa, por azar del destino o de las circunstancias en ese momento no era la mejor decisión para mí y decidí estar como luchador independiente y creo que es lo que mejor me viene por el estilo de vida. Es que sí es lo mejor, es porque es más exposición, creo, ¿no? La gente piensa, estás en triple A, estás en el consejo, sí, es la exposición más grande que puedes tomar, pero yo te lo puedo decir de experiencia propia. Algo que a mí me dio, como la palabra, un chingo de orgullo, es cuando yo fui a Las Vegas. Nosotros fuimos a una expo de lucha que hicieron en Las Vegas, fue la primera expo que hicieron en Estados Unidos. Y créeme que el reconocimiento que recibí ahí, se me hace que no lo había nunca recibido en triple A. Fui felicitado por el Vampiro Canadiense, por el dueño el organizador principal del evento, que es National Public, y varias personas que estaban en el evento. Te menciono el Último Dragón, el Misterio, el Pirata Morgan, o sea, leyendas. Personas que saben ya, claro. Y que te van a indicar, ¿de dónde eres? Y tú digas, de Ciudad Juárez, y te digan, no, con razón, cuna de luchadores. Y más, a mí lo que más me dio orgullo fue cuando Conan vino y me dijo, esto es lo que yo veo en Juárez cuando yo veo. Sí, qué bárbaro. Sí, me parece un aplauso, mi Gaby. Claro que sí. Cuéntenos ahora, ¿cómo sobrellevan esa parte de ser luchadores profesionales? Siendo pareja, siendo pareja, familia, porque tienen hijos. Pues, es poquito fuerte en veces y poquito batalloso, pero a la misma vez, pienso que lo tratamos de organizar y hacerlo lo más posible, porque, pues, hay veces que podemos llevar a nuestras hijas a las funciones, y hay veces que no, a veces donde tenemos que salir y se quedan ellas en casa. Pero, pues, hacemos lo más posible y trabajamos en equipo. Si yo lucho antes o después que ella, dame la niña, el apoyo, etcétera, y viceversa. Pero pues se me hace que es la lucha que tenemos más canija ahorita que decir la lucha que tenemos luchando con un instante. Excelente. ¿Se han enfrentado alguna vez con ustedes? Varias veces. ¿Sí? ¿En contra, Juan? ¿Antes? En la casa. No se puede. O sea, me acuerdo de en pareja, sí me acuerdo. O sea, de eso me acuerdo, pero en contra no me acuerdo. Bueno, y por ejemplo, una pregunta. Cuando la ves luchar,
que ves que le pegan, sale el macho alfa y le pegan no, porque no me a pega. Mi dama. A mí nadie me pega. O te quedas del contrincante. No, fíjate que pues todo tiene, yo pienso que todo tiene su límite, ¿no? Ajá. Y uno sabe, pero sí, hay cosas que sí, digo, caray, o sea, estás bien, no estás bien. No sé si ya pensé igual lo mismo que yo, pero pero sí, o sea, sí, entonces se me mete un poquito, me empieza a arder por dentro, pero pues tengo eso, entendemos, somos profesionales, claro. Y sabemos cómo, o sea, tomar la decisión y afrontarlo ahí en el mismo tiempo. Sí, porque les platicaba, no me acuerdo con quién platicaba, creo que con Silver Cat, algo ahí, que si en el fútbol se calienta uno con las patadas, ahora en la lucha, ¿no? Que ahora sí que se dan con todo. Bueno, y por este lado, yo siempre estoy viendo sus luchas, es muy raro que no vea sus luchas. Ah, sí. Siempre estoy pendiente de cuál es su debilidad, qué me está regando, que no se ve bien, que haga conforme a su personaje y también viendo de quién se deja. ¿A quién le vas a poner los machones? ¿A quién vas a ver si te dejas? Bueno, y por ejemplo aquí en Ciudad Juárez hay otras parejas que son parejas de marido y mujer y parejas de lucha libre. Por ejemplo, tenemos ahí a Venus con Crazy Chaos, pues no vamos tan lejos, Mezcal, Pagano, creo que se me está yendo, no sé. Villano Tercero Blatido. ¿Les interesaría un día, bueno, a nosotros sí como espectadores, en un cuadrangular ahí de parejas, ahí que se ven? Sería interesante, ¿no? Pero muy bueno. Sí, bueno. Ellos están preparados para lo que vengan. No, no sido así. Si esto lo está viendo ahí un promotor, ahí alguien que le interese, estaría muy chido. Es lo que es. La verdad, no sé cómo lo dice, pero para nosotros creo que. Para nosotros como espectadores de afición. Ajá, estaría bien interesante. Claro que sí. De hecho sí, se tienen que poner las pilas esos promotores, esos programadores, porque hay mucha tela donde cortar con respecto a como lo mencionas de las parejas. Sí, es algo que casi no se ve. Y algo que acabas de mencionar ahorita antes, que no estuviera muy bueno que hubiera parejas mixtas o como parejas, ¿verdad? Ajá. Y es, yo pienso que es lo perfecto, ¿no? Sería algo chingón. Hay una promotora que proporciones de Yalista, ¿no? Tiene un campeonato de parejas mixtas, ¿no? Yo pienso que sería ahí algo chido o con quien sea hacer un torneo o lo que sea, ¿me entiendes? Claro, ahí está Fabio, ahí está Abelito, ahí quien lo quiera. Ya les puse chance, tuve vacaciones. Ya vine, si no aprovecharon, lo siento. Ahí les estamos dejando esta primicia del 14 de febrero, ¿no? Hablando de eso, ¿qué planes vienen para ustedes este 2022? Primera vez que nada. Pues independientemente o como pareja o como. Pues, independiente, porque pues no siempre, me imagino que no siempre lo están juntos, ¿no? No, pues sobresalirnos más, como gladiadores, pisar más plazas importantes. Darles el sabor y enseñarles que de dónde viene el Minotauro, o Minotauro y Zafiro, claro. Y forjar más puertas para también los compañeros. O sea, el momento en que uno vaya, después vayan más y vayan. Excelente, genial. Igual. Hay algunas fechas que hay que concluir este año. Tratar de recobrar el ritmo que tenían en años anteriores, porque sí hubo un tiempo en donde andaba de un lado para otro. Igual y ya no puedo estar de esa manera, porque ahora tengo más responsabilidad con mis hijas. Pero donde se pueda, sí, ¿por qué no? Yeah. Hacer sonar más el nombre de Santino, de Intenso.
No sé si se puede. ¿Se puede más? ¿Se podrá? Ya después de, ya fue a todos lados. Se puede más, no, nunca es suficiente. No, claro. Claro. Sí, por ahí una mascarita y se vuelve para arriba otra vez. Sí, ¿por qué no? Cuando van los pinches. Gaby, pues vamos a entrar al platillo fuerte. Vamos a entrar a lo más bueno. ¿Qué te parece, Mierda, que les vas explicando de qué se trata? Bueno, para ustedes los que nos están viendo a través de YouTube, bueno, tiene, hay un segmento, bueno, hay un... Nuestro segmento cara a cara, como siempre se los presentamos, sí. Pero esta noche va a ser completamente diferente porque esta va a ser una edición de San Valentín. Ya. En París. Donde tenemos ahí, ya saben, el jueguito de las 30 preguntas. Oye, rápidas. A ver, dime. Es San Valentín, carnal. Ajá. Estás nervioso. ¿Por qué? ¿Por el otro los nervios? Pues es que... Ahí te veo que dices las cosas y como que dices, es que tengo algo notado enseguida de mí. Exacto, exacto. No, y es que comenzamos pues, sí. Mira, te voy a decir la verdad, carnal. Yo siento, la siento con todo, hombres y mujeres. No, no te quedas. Se siente esa tensión, Mirga. Sí, tranquilízate, sí, sí. Mi Notauro, no te lo quieras. No, pues, ya me sentenció. Si me quieres tocar, tócame, no sé, lo que quieras. Tú traes lo que me gusta, es el programa de ellos. Ah, no, no, pero la verdad es que ya me pusiste, ya me sentenciaste tu fin. Por favor, que me sentenciaste. No, pues es que estás diciendo que lo de noviembre. Hombre, que de noviembre, que no, pues tú tuviste la culpa. No, pero ahorita, mi Gaby, con las preguntas que vamos a hacer, a ver quién se pone nervioso. Vamos a ver quién se pone nervioso ahorita esta noche. ¿Viste tú, mi Gaby? Pero sí, me parece que esto aquí no se termina. Todavía no termina la entrevista, vamos a ver. Nada, pues, platícales la dinámica. Bueno, se vienen 30 preguntas rápidas, pero regularmente hablamos cosas más allá del personaje. Y queremos conocer lo que hay detrás de ustedes, su diario vivir, pero en pareja. Ahora tal cual, algo más íntimo, ¿no, mi amor? Sí, no lo quise decir así, pero así va a ser. Tal cual. El 14 de febrero. Es 14 de febrero. Que no pase nada, ahorita que vaya a la casa, o que no quieres que lo celebre, o que cabrón. Vamos, ya, o sea, creo que ya lo celebraste por anticipado, ya. Y no te voy a llevar a ti, ¿eh? No, te voy a llevar a ti. No, gracias. Aquí estamos ya en el restaurante, o sea, ya, ahorita no te habías preparado para que empiece con todo. No, se van a ir bien contentos, estoy bien segura. Ok, empezamos, mi Gaby. ¿Cómo es? Platícales la dinámica. Mira, vamos a hacer una entrevista a ver qué tanto conoce uno del otro. ¿Les parece? Le vamos a hacer nada. Una... vamos a poner el ejemplo de hacerme una pregunta para Minotauro. Que ella va, antes de contestar... Yo te hago una pregunta a ti, ajá, tú vas a contestar, pero lo vas a anotar aquí. Lo va a anotar ella. A ella. Si coincide... van a tener palomita. Si no coinciden, se les va a ir contando a ver quién gana, quién conoce más uno del otro. ¿Sale? Al final les vamos a dar un premio y después ellos iban a hacerlo. Un castigo también. ¡Ah! ¡Castigo! Ok. Vamos a ver. Bueno, pero si pierdo, vas a ganar algo. Tú sabes, ¿eh? Tú sabes. ¿Quién empieza, mi Gaby? Tú, mierda. Yo me la han sido primero, así que esta preguntita va para Minotauro. Así que, súper lista, Minotauro, ¿eh? ¿Vas a tener cinco, antes de que la contestes, vas a tener 5 segundos en lo que ella escribe? Para que lo pongas al mismo tiempo, lo digas y que ella lo tenga anotado a ver si es lo que tú dices. ¿Te parece? Todo ella lo va a anotar. Ajá, lo que tú vas a decir, ella lo va a anotar para ver si coincide tu respuesta con la de ella. Yo voy a escribir mi respuesta. Ajá. Pues que la anoten los dos, ¿no? Y a ver si, que lo enseñen, sí, y a ver si coincide. Va, me parece bien. Sí, ya paré. Al mismo tiempo los dos la anotan, no me copies. Team Minotauro, aquí vamos, no me falles, Minotauro. Vamos aquí. Minotauro, fecha en la que se conocieron. Grandote para que se vean la cámara. Pueden usar las hojas que quieran, así que una hoja por pregunta no hay problema. Espérate, la pregunta. No, espérate. Ahí no, o sea, córtale. Córtale. Llevamos tiempo conociéndonos ya, más tiempo conociéndonos cuadrados de mí como pareja. A ver, ¿cuál es cuál? Bueno, es que esta sería también otra pregunta, porque si pregunto cuándo sintieron esa atracción, pues ya sería. Ah, ¿sabes qué? Esa no cuenta, es que no puede. Es una. Ajá. De conocernos de otra forma. Bueno, vamos a dejarlo conocerse de otra forma. Conocerse de otra forma. Ay, perdón, disculpa. Ya le pegué. ¿Listo? Ay, ya. Yo te soplo un minuto. Ya se tardó mucho, Zafiro. ¿Lista?
A ver, a la una, a las dos, y a las tres, muéstrenlo a la cámara. ¿No lo anotó? ¿Cómo que no? Ah, chiquito. 8 años. Ahí está, 8 años. No, no, pero ¿sí? La fecha. No. No, dijiste tú, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto no, tiempo? De fecha la que se conocieron. ¿Sí? No de conocernos, desde que nos conocemos. No, no, yo dije. No, sí, ella acaba de decir no, desde que nos conocemos. Específico él. No, va que desde que nos conocemos sin nada, ¿verdad? Fecha que se conoció. No, dije fecha con. O sea, cuando ya había algo. Cuando ya había algo. Bueno, está, bueno, espero contigo. No, si no dije mira. Pasa por la mano, ya se asustó, ya se asustó. Yo ya la tengo, contesta esa, yo ya la tengo escrita. A ver cuál es la tuya, a ver si más o menos. Es que son dos preguntas diferentes. No hay nada que ver. Ok, vamos a darle chance por esta pregunta. Sí, sí, eso no cuenta, eso no cuenta. Otra vez. Eso no cuenta. Fecha en la que se conocieron ya de otra forma. Ya de otra forma, claro. Como pareja. ¿Como pareja? ¿Salí ya como pareja? Sí, salí como pareja. Pareja. Ok. Perfecto, va. Sí, va. Nomás la fecha, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. No queremos detalles, solo la sí, fecha. Ahí está. A ver. 17 de noviembre. ¿De qué año? ¿Eh? ¿No dijeron el año? La fecha de año. A ver. No sabe lo que ¿Del 2021? ¿Del 2021? O sea, empezamos a salir en 17 de noviembre. ¿2021? Estamos en el 2022. ¿Eh? ¿Fue el año pasado? Es que el año se le fue tan rápido. Fue noviembre 2020. ¿Qué día? A ver si más o menos. ¿Sí? 17. No, ahí no dice 17, dice 1 de noviembre. Le taché. Esta es una así, así. Una diagonal. No, ahí no dice el día. ¿Cómo no dice el día? Buena, a ver, ¿qué dice el día? Mira, la verdad es que cuando empezamos, no el día exacto que nos hicimos novios, no dijeron eso. ¿Cómo que no? Él acaba de decir el día cuando ya anduvieron. Bueno, vamos con next. Porque este asunto se va a arreglar en casa. Nosotros ya que nos limitamos. Ah, es que, dato curioso, él cambia las reglas de todo. Ah, bueno. Todo, todo. Pero miedo. Pero la que sigue. Bueno, la que sigue, esa cambio. La vamos a anular, ¿verdad? Es todo, mi brother. A ver, bien. Bien, mi brother. Para Zafiro, bueno. A ver. Para los dos. Para los dos la van a escribir. Ok. ¿Cuál es el color favorito de minotauro, papi? Espérate. Ya puse mucho aquí. ¿Cuántos colores? Son 5 colores favoritos. 1, 2, 3. ¿Eh? Rojo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Azul rey. ¡Tache! ¡Tachota! Siempre te dice que mi color favorito es el rojo. No, siempre escoges todo en azul. Que lo escojas una cosa, mi color favorito. Ah, bueno. No escoge el rojo para que no se desgaste entonces. No, es que ella piensa que me gusta el azul porque pues, todo casi, lo agarras. Casi, sí, ándale, o mis carros casi todos han sido azules, pero no, mi color favorito es el rojo. Ah, bueno. Yo pensaré lo mismo que Sofía. No, la verdad, no la creo. No, no te creas. Sí, sí, tienes toda la rosa. Voy por la siguiente. Minotauro. Ah, ¿serie favorita de Zafiro? De todos los tiempos, ¿eh? No la que yo estoy viendo ahorita. No, favorita de que ha sido su favorita y la puedo volver a ver hoy otra vez. Si todavía hace años. Nunca me has puesto atención cuando te he dicho esto. Y te vas a ver. Felicidades a los. ¿Serie? Serie favorita, correcto. Serie. Yo voy a quedar mal. Sí, yo lo sé, porque nunca me vas a pensar cuando te digo, eso es lo que tienes que ver. No te preocupes, yo no soy tan mal. ¿Listo? Yo sé que estoy mal en eso. A ver. Estoy mal. La casa del papel, ¿eh? Los 100. ¿La han visto? No. No. Vean. ¿Ves? Nadie ve esa cosa. No, no, es que es una serie que tiene mucho tiempo en Netflix. ¿Oh, sí? Ajá. Ah, bueno, y tiene como, son como 6 temporadas. Ah, entonces está larga y interesante. Toda la pandemia se la vamos subiendo a la pandemia. Desde antes, fíjate. Oh, sí. Bueno. Edgar, no es por nada, pero llevas el control. ¿Quién va perdiendo? Sí, sí. Lleva, vale, igual, ¿no? Vamos una y una. Van una y una, va, dale, mi Edgar. A ver, Zafiro, ¿cuál es la canción favorita de la canción favorita? Ay. Ah.
La del momento. No, la canción de todos los tiempos, así. Así, la que más les guste, que le ha gustado. La risa de estar. Es que nunca me lo ha dicho. Ah, ahora se va a decir. ¿Cómo lo has dicho? Nunca me lo has preguntado. Es que sí, la verdad, carnal, no tiene así una canción favorita que digas. Ah, esta me late. Así me late. La sanada por temporada. Bueno, anulada, ¿no? Porque él lo dijo. Buenísima, entonces, porque ni para allá ni para allá. Pero sí, yo sí eso tengo sí, una. Soy fan de los corridos. Ah, sí, bueno, apenas me iba a poner. Pon una que a él le guste. ¿Una que le guste? De los corridos, la que más te gusta ahorita. A ver. Se va a sacar una con la que salgo. ¿Qué pasó? Bueno, ok. Anulado. A ver, espérate, pues, a ver con la que salgo. A ver. ¿Con la que sales? ¿Traes 13? ¿Traes 3 a ver? Una de las 3. A ver. Ay, esa que es la del toro. Esa la del toro. ¿La del toro? ¿El viejón? Ah, ¿el viejón? Sí, pero... Ahí está. Ah, palomita. Sí, palomita. Ah. Esta va para Minotauro. Cosa que no le guste a Zafiro de ti. ¿Cuándo te la compro una amiga? ¿Cosa que no le guste? Una cosa de ti que no le guste a Zafiro. ¿Una en especial? Son muchas. A ver. Dejar ropa tirada. Esto, que no quiere faltar al jean. Ah, pues que eso sí. Es esencial. Bueno, tache. Es que esas son muchas cosas. Son muchas. Ahí le erró. ¿Quién falló ahí? Ah. ¿Para quién era la pregunta? Para mí no. Para mí, ¿no? Ah, que yo me equivoco. Pache. Vas, mi amiga. A ver, Zafiro, ¿qué es lo que más te gusta de tu galán? ¿Físicamente o de...? Sí, vamos a dejarlo físicamente. Empieza a entrar el calorcito la gente que nos está viendo. Físicamente dijiste, ¿verdad? Ah, ya yo. ¿Qué dijiste? ¡Oye, Edgar! ¡Le sople! A ver. Uno, dos, tres. Mis ojos. ¡Ojitos! ¡Ah, mis ojitos! ¡Ay, perdón, no, es que no sabe, no sabe escribir bien el español y tampoco lo sabe. Los ojitos, bueno, pero para mí. Sí, look, my brother. ¡Ay, que te jodas! ¿Cuáles ojitos? No preguntemos, dejémoslo ahí. Ah, no, digo. Digo. A ver, productora, ya apúntale, ya lleva como 4, ¿eh? Raquetazos. No, raquetazos. Pregunta para Minotauro: ¿cuál es la película favorita de Zafiro? Ay, qué desmadre. La película. Ah, no, sí, ya sé cuál. Uno, dos y tres. Harry Potter. Sí. Ah, Harry Potter, palomita. Ah. Para Zafiro, comida favorita. Ah, ¿ya? ¿Eh? ¡Tacos! Minotauro, fecha de cumpleaños de Zafiro. Uy, espera, que no. ¡2 de marzo! ¡Ya! ¡El 91! ¡Con 2 años en toda la cabeza, ¿no? Es para que se vea. Zafiro, ¿qué le gusta más a Mino? ¿Beso o caricia? ¡Ay, lo que!
empiecen a entrar en calor ustedes también desde entonces. Minotauro, ¿qué es lo que puede hacer llorar a Zafira? Nada. Nada. Está escribiendo algo, entonces si hay algo. Son pocas veces las que me has visto llorar. De esas pocas veces, ¿cuáles son las primeras veces? Mira, bien bonita todavía le da tips. Bien bonita todavía le da tips. Para no vernos tan mal. No, no. Tú. Aquí iba a poner algo de ese aspecto. Como todos sabemos, no saben. Bueno, la gente que sigue, yo diría en sí la carrera de Zafiro, todos saben que ella tiene hipertensión craneal. Hipertensión intracraneal. Idiopática. Y también tiene fibromialgia. Yo podría ponerte sus dolores de cuerpo o un dolor de cabeza, pero en sí, o ponerte o decirte un dolor que tiene ella, no, claro que no, porque día con día ella lleva y siente dolores fuertes, más fuertes que una migraña, dolores de hueso, lo que sea, ella, todo. Si yo te pongo nomás dolor, vas a decir, no, quedaste mal, carnal, pero no, o sea, no. No, pues ya explicado. No, es algo exacto, carnal, es algo exacto. ¿Te has visto llorar? Sí, ha sido. Los dolores de cabeza que ya no podía aguantar y con lo del gato. ¿Qué pasó con el gato? Pero como ya no tengo el gato. No, es que ella tenía un gatito y el gato está bien tonto. Y el gato se salió y ya se hartó de que se me quejara por él. Y una vez se salió el gato y en medio de la madrugada escuchamos que los perros estábamos locos. Y después nada más mordieron. Y salió y que cuando la veo regresar llorar. Dije, caray, pues ¿qué pasó? Porque me dice, lo partieron a la mitad. No, lo partieron a la mitad. Yo en mi cabeza me dije, no, pues partan la mitad de allá, la mitad de allá. Y dije, no, no quiero ver. No, es que lo mordieron pedo, o sea, le arrancaron pelo, todo el pelo de la cola se lo arrancaron. ¿Vivió el gato? ¿Sí? ¿Sí? Sí, el gato vive. Pues sí, es que tiene 7 libros. Ajá, pero era un gato de casa, ¿no? Bueno, punto para Minotauro. Pero lo del dolor de cabeza, no es un buen dolor de cabeza de migraña, ¿eh? No, o sea, eso son dolores más allá extremos, extremos así. Bueno, eso lo dejamos... Anulo, menos uno, sobre quítale menos uno que pasó. A ver, Zafiro, ¿qué es ahora lo que no le gusta comer a mi papá? ¿Lo que no le gusta lo comer? Lo que no le gusta comer. Es que le come de todo. Es igual que yo, come de todo, cansa de basurero. De todo come. Algo tiene que ver, algo tiene que ver. Lo que no le gustaba comer, lo dice que lo comiera, ya lo come. ¿Y te acuerdas que era eso? Sí. A ver. ¿Qué sale? Pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero ver. ¿Y lechuga? ¿Y sushi? ¿Sushi? No. Ah, sí. Te dio una pistota. Sí, lechuga comes todos los días.
pero antes no me gustaba. Acuérdate muy bien que cuando yo cuando hacía yo mi dieta y todo, y el tío te decía, no le eches eso, no le eches eso. Sin lechuga. ¿Y es la lechuga? Puede pasar. Bueno, ahora, la siguiente, están dormidos. Minotauro, ¿quién de los dos se queda dormido primero? Dice que él es un minotauro. ¿Cómo que no? Es la verdad. Tú. Es la verdad. La verdad. De ahí ponle yo. Sí. No, pero mira, X O, por favor. No admite nunca. Pero él. Bueno, nulo. ¿Cómo va a quedar mala fama? A ver, ¿quién? Ah, me toca a mí. Zafiro, fecha de cumpleaños de mi abuelo. ¿Está? Jamás, a nosotras jamás. Es en noviembre del 91. ¡Ay, qué chingada! ¡Minotauro! Exacto, exacto. Para eso, después Padre Santo. Sí, después de esa entrevista, ya se la saben, pásense la vida en este 14 de febrero. Agarren bolito con esta entrevista. Otro 7 gemelos para el 13 de noviembre. ¡Ay, no! Minotauro, ¿cuál fue el último regalo que le diste a Zafiro? ¿El último regalo que le diste? ¿Ves? ¿Ves lo mío? El anillo de compromiso. ¡El anillo de compromiso! Zafiro, describe a tu hombre como, inciso A, todo un tigre, inciso B, como todo un león, inciso C, como todo un torito. ¡Ah! ¡Afuera! ¡No! ¡El carro afuera! ¡Oh!
afuera del apartamento. Afuera del apartamento. ¿Adentro de dónde? ¿Adentro de dónde? De mi carro. Ah, entonces sí. Pero no, para afuera del apartamento de mi carro. Te la damos por bueno, sí, 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 en los comentarios. En la cajita de comentarios, díganos qué onda. Tienes que, ¿en dónde? No, que había ahí enseguida. ¿Qué? ¿Tache? Ah, Tache, ¿ah? Sí, Tache. Okay. Lo siento, mi notable. Era ti mi notable. Con su calma. Ah, ¿cuál es el pasatiempo favorito de Mauro fuera de la lucha libre? Gym, gimnasio, sí, correcta, buenísima, yeah. Buenísima. Vamos, green. Aquí vamos, pues, lugar donde le gusta salir a comer a Zafiro. Lugar donde le gusta comer a Zafiro. Esta risa lo dijo todo. No tengo uno. Pero sé lo que le gusta mucho. ¿Lo que te gusta mucho comer? O algo que siempre le va a comer. ¿Algo? Y yo también, comparto. Pues algo que dice. Alitas, enchiladas suizas. Pero siempre, siempre es el platillo fuerte que te ha gustado. Últimamente son más las alitas. Pache ahí. Bueno. No, es que no pones atención. No, no es cierto. Estoy ganando. ¿Qué dice la gente? La neta, ¿verdad? A ver, ahí comenten. A ver, Zafiro. ¿Qué virtud de Minotauro te gusta más? Así que lo que hagan, no sé. A ver, déjame lo pienso. A ver. Vamos a ver. No vas a ver esta. Cita en sí, que nomás saliéramos nosotros, ¿verdad? Salieron ustedes dos, pero o sea, con amigos, con amigos. No, en pareja. En pareja, solo. Romántico. Una romántica, una salita romanticona que hayan tenido por ahí, la última. Porque ya viene la última pregunta. Dime que se acuerdan. No fue tanto cita con romántica, pero fue una cita donde salimos solos. Obviamente. ¿Ella sí? La barra negra. Escuchando buena música, seguro. Clam. Puros corridos. Excelente. Puros corridos. Hoy sí, la barra negra, puros corridos. Bueno. Cerramos este segmento de preguntas con esta. A ver. ¿Qué es lo mejor que te ha dado, Zafiro? Mi metabo. Cerremos con. Que esa pregunta sea de los dos, ¿no? Que también sí, mi notable conteste. Bueno, primero este, luego ya que lo contesten al revés. Al revés. Ok. Ay, estoy escribiendo una carta. Mis bebés, mis hermosillas.
Para que vean, es 14 de febrero, puede ser. Excelente. Pues bueno, muchas gracias, de antemano, muchas gracias por venir a esta entrevista aquí con nosotros. Por compartirnos estos momentos tan íntimos de ustedes, ¿no? Excelente, donde la gente lo quiere saber más allá de un personaje, ¿verdad? Claro. Que también son seres humanos y que también sienten y que también tienen una vida común y corriente, ¿no? Sí, ya se ha preocupado por su reputación, mira. También agradeciendo, ¿no? A esta nueva casa, amiga. Claro que sí, a LiveYGen por el espacio que nos brindaron esta noche, lo bien que la pasamos, lo que nos ofrecieron aquí por la tarde. Aquí nos dieron unos tecitos y sabros, hicimos comidita y todo. Exquisito, así que vengan y dense la vuelta para que lo visiten. LiveYGen. Así es, también agradeciendo a nuestro director de cámara, Saúl Rivas, por hacer este excelente trabajo. Y también a ustedes, si les gusta nuestro contenido, ya saben, suscríbanse, activen la campanita porque se vienen muchos segmentos más. Tenemos el challenge, tenemos el cara a cara, tenemos podcast, tenemos entrevistas, tenemos varios segmentos, así es que véanos porque tienen muchas cosas más y tenemos puro gente de gala. Claro que sí, excelentísimo. Pues síganos ahí, Invasión Wrestling, activa la campanita para seguirnos. Pues muchas gracias. Y el premio, ¿no? El premio. Pues les tenemos un premio, pero pues, ¿qué les parece si le dan un premio a la gente? Un besito ahí de pareja, un besito. Sí, claro que sí, cerramos este segmento con eso. Es un premio, ¿qué más quiere? Un besito. Aparte, ¿verdad? Es lo que más le gusta a mi amor. Como que la antesala lo que se viene este 14 de febrero. Sí, un besito. Dános un besito ahí. Excelente, nosotros somos Invasión Wrestling.